Grave recaída y trágico final de María Teresa Campos. Enciende las alarmas a Terelu Campos y Carmen Borrego. Última hora, la matriarca del clan se encuentra en su peor momento. Varios digitales hacen referencia al delicado momento por el que se encuentra atravesando actualmente María Teresa Campos. Reza así en el medio 20 minutos. Crece la preocupación por María Teresa Campos. La presentadora apunta a que tiene el teléfono restringido, que no sale a la calle apenas. Y eh, bueno, parece ser que su vida ha cambiado por completo a raíz de un desgaste de salud bastante evidente, por el que su propia familia, sus hijas, eh, por un lado Terelu Campos y por otro Carmen Borrego, han decidido cerrar filas en torno a la periodista hasta el punto en el que esta Navidad. No se ha filtrado ni una imagen de María Teresa Campos y se encuentra muy sumida en la tristeza desde que bueno dejó de trabajar y además eh, tanto Rocío Carrasco como Fidel Albiac le han dado la espalda en unas Navidades donde habitualmente acudían para estar con ella que era como su segunda madre y esta Navidad no ha sido así eh, hemos visto a una María Teresa Campos bueno, no la hemos visto directamente. Ha pasado las Navidades en un encierro absoluto y recuerda esto mucho a lo sucedido hace apenas un año y medio con Concha Velasco cuando todo su entorno empezó a cerrar filas en torno a ella y de hecho no hablaban absolutamente nada de la actriz, simplemente daban detalles de que se encontraba eh, bueno, en su domicilio. Actualmente dicen que está sumida en la tristeza, que echa de menos ponerse frente a la cámara y que a sus 81 años se encuentra rodeada de su familia e intentando buscar la explicación del por qué Telecinco prescindió de ella sin que le dieran la despedida que merecía. Algo que, en este sentido, mucha gente está de acuerdo, porque, evidentemente, María Teresa Campos ha sido una muy buena comunicadora. Pese a que el final de sus días ha estado empañado por las polémicas relacionadas con el Clan Campos, toda su hija, su nieta Alejandra Rubio, Rocío Carrasco, Fidel Albiac, pero ojo porque el Medio España Diario confirma que María Teresa tiene el teléfono restringido y que únicamente reacciona a las llamadas de dos íntimos amigos suyos, además de a sus familiares más cercanos, y. Dice una fuente muy próxima a la periodista. Ella está bien, pero en esencia lo que pasa es que la gente eh, ya está fuera de onda y no quiere nada. Bueno, yo no entiendo la verdad de esta um, situación, pero lo cierto es que está apenada también por la crisis en la relación entre su hija Carmen Borrego y su nieto José María Almoguera. Desea que ambos se reconciliaran para Navidad. Sin embargo, esto no ha podido ser y efectivamente. Eh, la situación está muy, muy mal. Dice María Teresa Campos se ha ido enterando de todo por Sálvame, aunque al principio creía que era todo guionizado. Se preocupó mucho cuando vio a Terelu dirigirse en esos términos a Paola en directo. Hasta entonces se pensaba que estaban haciendo televisión, pero cuando ya ha visto que en Navidad ni siquiera se han juntado, la situación desde luego apunta a que es de verdad. Dice. Hace unas semanas aseguraron, Teresa obviamente tiene edad y los achaques lógicos, pero por encima de todo está aburrida. Siempre ha tenido mucha actividad y ahora está en casa sin nada que hacer, aburrida y triste. Pues esta es la última hora recaída de María Teresa Campos, completamente ajena a todo lo que está sucediendo y muy preocupada por todas las movidas familiares relacionadas con su hija Carmen Borrego, su nieto José María e intentando que le hagan una despedida antes de dejar para siempre la televisión como ya ha sucedido. No sé qué os parece, yo creo que esta señora ya tuvo su momento, a día de hoy lo que le conviene es estar en casita y evidentemente todos estos comentarios eh, son algo mmm, bastante dañino y perjudicial, sobre todo para su futuro como persona ya eh, que está en una jubilación y que lo que necesita es paz, tranquilidad, y que nadie la agobien ni la altere con noticias de este tipo, como por ejemplo sus hijas liando la parda o su nieta publicando imágenes suyas, jugando a las cartas y con un deteriorado estado de salud. Así que esta es la última hora. Como siempre, suscribiros al canal, que es gratuito, y nos vemos en los próximos vídeos.